Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, bienvenidos a esta Eucaristía. Doy un cordial saludo a todos ustedes, los que nos ven por televisión o por los distintos medios a través de los cuales se transmite esta Eucaristía desde la Arquidiócesis de Manizales. Hoy celebramos la fiesta de los santos Cosme y Damián. Eran médicos. Existieron al principio del cristianismo, por allá en el siglo III o IV, y fueron sacrificados, son mártires. Murieron, derramaron su sangre por dar testimonio, porque perseguían a los cristianos y ellos prefirieron morir antes que negar a Cristo. Hoy, viernes penitencial, ofrezcámosle al Señor también nuestra vida, nuestros deseos de agradarle y de servirle, nuestras oraciones, nuestros trabajos y las obras de misericordia que hagamos en el día. Así nos asociamos a Cristo en su pasión, en esta Santa Misa, y a los mártires que dieron la vida por nosotros. Para que podamos celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad de mí, Señor, limpia de mi alma el rencor, limpia de mi alma la soberbia, pon en mí tu corazón. Ten piedad de mí, Señor, alívíame del dolor, alívíame de la intolerancia, ayúdame a ser mejor. Oremos. Te glorificamos, Señor, en la venerable memoria de tus santos Cosme y Damián, porque les concediste a ellos la eterna gloria y a nosotros nos ofreces la ayuda de tu inefable providencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sentémonos y escuchemos con atención el mensaje que nuestro Señor nos ofrece en este día. Lectura del libro del Eclesiastés.
Todo tiene su tiempo y sazón. Todas las tareas bajo el sol. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar. Tiempo de matar, tiempo de sanar. Tiempo de derruir, tiempo de construir. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo, tiempo de bailar. Tiempo de arrojar piedras, tiempo de recoger piedras. Tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse. Tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de desechar. Tiempo de rasgar, tiempo de coser. Tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de odiar. Tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué saca el obrero de sus fatigas? Observé todas las tareas que Dios encomendó a los hombres para afligirlos. Todo lo hizo hermoso en su sazón y dio al hombre el mundo para que pensara. Pero el hombre no abarca las obras que hizo Dios desde el principio hasta el fin. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca, mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio. Bendito el Señor, mi roca. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Bendito el Señor, mi roca. Cuando escucho tu palabra, me lleno de alegría y mi corazón se colma de tu espíritu, Señor. Por eso canto aleluya, por eso canto aleluya, por eso canto aleluya, aleluya, gloria a Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy es muy diciente, es muy bonito, es muy práctico, es muy importante. Es como lo central del anuncio del Evangelio. Los predicadores, quienes anunciamos
la verdad del Evangelio, tenemos que ir siempre a lo esencial, lo que llamamos el querigma. Entonces, ¿cuál es ese querigma? Lo que acabamos de escuchar en el Santo Evangelio. Dice Jesús, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Efectivamente, nuestro Señor Jesucristo padeció, sino que recordemos la Semana Santa, todo lo que el Señor sufrió cuando fue juzgado injustamente, condenado, cuando fue azotado, cuando lo cargaron con la cruz, cuando él fue humillado y luego crucificado, tantos sufrimientos, y Jesús murió, derramó su sangre en la cruz por nosotros, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Es la gran noticia, Jesús ha vencido la muerte, ha resucitado, nos ha salvado, nos ha librado del poder de las tinieblas, del poder de Satanás, del pecado, de la muerte eterna. Entonces, ese es el gran mensaje que nosotros recibimos y anunciamos y comunicamos. San Pedro lo proclamaba diciendo, miren, nosotros hemos sido comprados por Jesús, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y San Pablo decía, líbreme Dios de gloriarme si no es en la cruz de Jesucristo nuestro Señor. Y terminaba diciendo, si morimos con Cristo, resucitaremos con Él. Y anunciaba, proclamaba ese mensaje basándose en las Sagradas Escrituras. Decía él, Jesús murió como habían escrito los antiguos profetas y fue sepultado según las Escrituras y resucitó al tercer día, como dice también la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y la liturgia también continuamente repite esa realidad, ¿no? Nosotros hemos sido salvados. Jesús ha derramado su sangre por nosotros, ¿no? Hemos muerto con Cristo y resucitamos con Él. Jesús muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Miren, ese es el mensaje central del Evangelio. Es lo que tenemos nosotros que considerar, tener presente. Es nuestra vida, porque nosotros ¿qué hacemos en el mundo? Trabajamos, le servimos a la gente, nos ganamos el dinero con toda honradez, bueno, hacemos oración, pero llega un momento en que tenemos que morir. Cuando a la gente no le gusta mucho hablar de muerte, nosotros los creyentes, los cristianos, no tenemos temor de decir, sí, Señor, tenemos que morir. Así como Cristo murió, ojalá que muramos con Cristo para que resucitemos con Él a una plenitud, a una vida feliz, al cielo, al encuentro con nuestro Señor. Hay gente que no sabe esto y entonces no sabe de dónde vienen ni qué está haciendo en este mundo ni para dónde va. Y entonces, ¿qué sigue después de la muerte? Hay gente que dice, no sigue nada, ahí termina todo. Otros dirán, no, pues es la reencarnación, lo que sigue, lo que piensan los hinduistas y lo que piensan los budistas y los que siguen esas corrientes orientales. Y habrá otros que simplemente evaden, dice, tratan de no pensar nunca en la muerte, ni en lo que viene después, ni en Dios, ni en nada religioso. Eso está pasando mucho ahora. Entonces, mediante la droga, mediante el alcohol, buscando placeres, a veces ilícitos, en distracciones, en negocios, en cosas mundanas. Entonces pasan toda la vida huyéndole a la realidad. El Papa Francisco nos está diciendo, no, tenemos que ser realistas, tenemos que decir la verdad, tenemos que buscar la verdad,
defender la verdad, difundirla, dar la vida por la verdad, como la dieron estos santos mártires que hoy conmemoramos, San Cosme y San Damián, que eran médicos, excelentes en su tiempo, y iban por todas partes curando a los enfermos, y hacían, daban las recetas, las daban gratis. Qué bueno que los médicos que me estén escuchando, sobre todo a los pobres, a los que no tienen con qué pagar las fórmulas, pues que tengan esa generosidad de atender gratis a los enfermos, a los más necesitados, y a veces hasta encimarle las medicinas. Es una obra de caridad extraordinaria, y al que pueda pagarles, pues que les paguen. Entonces Cosme y Damián iban por todas partes predicando el Evangelio por medio de esa actividad que ellos tenían como médicos, y Diocleciano se informó de esta realidad y mandó que los sacrificaran, que los mataran. Fueron atormentados, fueron torturados y finalmente decapitados. Ellos nos dan un gran ejemplo. Ellos iban anunciando la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, precisamente porque estaban convencidos en la resurrección, ellos decían, no importa morir, porque la muerte es simplemente una condición para poder entrar en la gloria, en la felicidad. Eso cabe a nosotros, queridos hermanos, evangelizar, decirle a los que están por aquí cerca de nosotros, especialmente a los que no creen en nada, que existe Dios, que Dios nos ama, que el Padre Celestial envió a su Hijo al mundo, que Jesús vino, que nos salvó, muriendo en la cruz y resucitando, predicando el Evangelio, por supuesto, y que el Espíritu Santo, que Jesús nos envió, está presente en la iglesia, en esta Santa Misa. Nos encontramos con Jesús gracias a que Él previó todo esto que estamos diciendo. Los invito a que hagamos oración, a que invoquemos a Dios. Padre Celestial, lleno de bondad y de misericordia, escucha las peticiones y súplicas que te presentamos hoy. Te pedimos por la Iglesia, extendida por toda la tierra, por sus pastores y servidores, por los evangelizadores de todos los tiempos y de todos los lugares. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos por los que no te conocen, que encuentren quien les anuncie la buena noticia de la salvación. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos el remedio de nuestras necesidades espirituales y temporales, las de nuestros familiares, conocidos y amigos. Te lo pedimos, Señor. Te lo suplicamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, con tu preciosa unción, ven Espíritu, ven, lléname Señor, con tu preciosa unción, purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Te quiero conocer. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la honra y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al celebrar la muerte gloriosa de tus santos,
Te ofrecemos, Señor, el sacrificio del que toma su origen todo martirio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con los santos, proclamamos a una voz tu gloria cantando. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, santos Cosme y Damián, San José, Beato Esteban Maya y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad
a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gonzalo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad y dadnos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Me conoces, Señor. Amén. Tú conoces mis angustias, tú conoces mis problemas y mis debilidades. Tú me conoces, Señor. Tú conoces mis errores, tú sabes de mis pecados y de mis afanes. Tú sabes cuántas veces me he equivocado y de qué manera con mis actos te he fallado. Sin embargo, estás aquí conmigo todos los días, recibiéndome la vida para llevarme hacia ti. Y por eso estoy aquí contigo todos los días, te entrego toda mi vida para que me guíes hacia ti, Señor Jesús, guíame, llévame
hacia ti. Oremos. Conserva tus dones, Señor, en nosotros, y haz que lo que de tu bondad recibimos en la conmemoración de los santos mártires Cosme y Damián, sea para nosotros fuente de salvación y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saludamos muy cordialmente y agradecemos y felicitamos a quienes han participado de esta celebración a través de TV Familia en Venezuela, a través de Claro Televisión, el canal 906, el DirecTV, canal 117, Movistar TV, canal 132, en el UNED Televisión, canal 218, TVNet en Manizales, en Amén Radio, en Teleaguadas, en YouTube, en Facebook, en WhatsApp, a quienes nos ven, felicitamos y agradecemos y saludamos a los que nos ven en distintos países, en Estados Unidos, en México. Esta Eucaristía ha sido producida desde los estudios de televisión de la Arquidiócesis de Manizales, Colombia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura, te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor, puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Yo te doy mi vida, soy tu trovador.